en Chisme Vivo llega con puras bombas. En exclusiva desde Acapulco, Laura Bozzo responde a nuestras investigaciones sin censura, enfrentando todas sus polémicas. Galilea Montijo rompe en llanto y advierte de una demanda a un libro donde la mencionan vinculada a un narco mexicano. Karol G rueda por el suelo en una accidentada caída en su presentación en Miami, pero al llegar a Puerto Rico, hasta su ex, Anuel, llegó a consolarla y reafirmar su amor. Alicia Machado presume su amor con Roberto Romano y de Sugar Mami no la bajan. Hasta Celia Lora responde a esta ardiente situación. Pablo Montero sigue en el ojo del huracán por cantarle a Nicolás Maduro en Venezuela y hoy su abogada da la cara con interesantes revelaciones. Con esto y más arrancamos Chisme en Vivo sin reservas. Comadritas y amigos, bienvenidos. Esto es Chisme en Vivo. Hoy un importante día porque después de que aquí en este programa hace un año, ya dos meses, dimos a conocer el estado legal que Laura Bozzo debía dinero, hoy tendremos con ella un frente a frente donde le diremos todo lo que hemos dicho en este programa y a ver si ella nos puede dar respuesta a toda esta investigación. Sí, porque generalmente le dan entrevistas a sus amigos, como hacen Ninel Conde con el Gordo de Molina y así las Saritas con María Celeste, pero en este caso, la verdad, hay una guerra campal, porque en realidad nosotros fuimos los que destapamos todos los escándalos. No solo eso, todos los audios, todo lo que su familia, sus hijas, todo lo que está pasando con ella y el dinero. Y hoy ella va a dar la cara aquí con nosotros. Vamos a ver si sale bien, sale mal. No sé cómo, qué pasará, Pase la voz, por favor, comadrita, y también vamos a dar a conocer, porque más adelante usted va a ver a Galilea chillando, haciéndose la víctima, cuando está relacionada en el libro Emma y las otras mujeres del narcotráfico, y hablan de ella horrible. La que cayó horrible es Karol G, señoras y señores. Bueno, usted lo vio todo el día, pero sufrió esta caída. La bichota rodó por el aire, por la escalera, mejor dicho, en Miami. Vamos a ver las imágenes. No sé. Pudo haber sido una caída fatal, pero aquí la vergüenza, no de la caída, porque gracias a Dios está bien, ahorita les vamos a presentar todo el daño que se hizo, se pudo haber quedado chimuela y lo peor, quedó en vergüenza con la gente porque estaba haciendo playback y no es la primera vez que se le acusa a Karol G de hacer esto. Ya lo hizo en la Copa América, lo hizo acá en Los Ángeles, nos dijo nuestro productor que hizo playback todo el concierto y esto también refleja la realidad, no cantan, estos artistas no cantan, hacen bailar a la gente la bichota, pero no cantan realmente. Vamos a ver las imágenes de lo que ella grabó con su maquillista en el camerino y vamos a ver lo fuerte que estaba golpeada, que repito, gracias a Dios no fue una peor desgracia. Ella quería, pues, con tanta ilusión preparando esto, que todo saliera bien. Y pudo, imagínense... mira los golpes, mira los golpes. Imagínate, imagínate que se hubiera pegado en un labio, se queda chimuela, su rodilla. Estos son los golpes porque al día siguiente ya estaba, a los dos días, perdón, en Puerto Rico, en el Choliseo, dando un concierto donde la sorprendió su ex, Anuel. Que tiene novia. Exacto, pero estos golpes son los que ahorita a lo mejor por la juventud no le pasó en el momento nada, pero luego te cobran factura con el paso de los años. Y canceló en Monterrey, pero decía, entrega la paquita a la del barrio, que ella sí no se cae. Bueno, ella sí canta. Y ella sí canta, no hace playback. Señores, señores, nos vamos a otro tema que le interesa a nivel nacional, sobre todo a todos los venezolanos y cubanos. Mariana Gutiérrez es la representante legal de Pablo Montero, está con nosotros vía Skype, bueno, y está en México, obviamente. Hola, Mariana, ¿cómo le va, licenciada?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, la pregunta del millón. ¿Se cancelaron conciertos de Pablo Montero en los Estados Unidos o no? Sí, porque dijiste en un programa en México que sí se cancelaban y luego hoy en la mañana nos dijiste que no. Explícanos bien esa situación. Bueno, mira, la verdad es que hubo un malentendido de un juego de palabras mío, porque dije que posiblemente, pero bueno, de ahí me agarraron. Y la verdad tengo que ser honesta, no ha habido, es más, precisamente este fin de semana Pablito acaba de cantar en California, le fue muy bien con un buen público, lleno el lugar, y sigue teniendo sus contratos. Esta semana ya está aquí en la Ciudad de México, va a cantar en varias ferias. No hubo, la verdad, cancelación de ningún contrato, ningún concierto. La verdad, reconozco que fue un error mío. Sabemos que estás, acabas de terminar de comer con Pablo Montero. ¿Cómo se siente? ¿No se arrepintió de esto? Uy, Marianita, pena, a ver si se descomentó. También, ahí está de vuelta. Mariana. A ver, Mariana, ¿se arrepiente Pablo Montero de esto? Porque habíamos hablado que había hasta rumores de que le podían cancelar la visa porque la comunidad de aquí de Estados Unidos, de venezolanos y sobre todo de cubanos, han decidido quiénes se quedan hasta en la presidencia. Y obviamente nos sentimos muy ofendidos por lo que hizo Pablo Montero. Bueno, mire, la verdad al respecto, pues sí entiendo que debe de haber un tema que a unos les gustan, a otros no. Él, la verdad, lo único que siempre ha dicho es que quiere estar con todo su público, donde él lo llamen. Obviamente, él es un artista, no es un político. Como buen embajador de la música mexicana, él lo único que quiere es representar la música mexicana y sobre todo en Latinoamérica, que lo quieren muchísimo. Y miren, la verdad es que estaba ahorita precisamente terminando casi de comer con él y no tocamos ese tema. Él nomás dice, yo me debo a mis fans, yo me debo a mi público, yo soy artista, donde me contraten y me quieran ver, yo voy. Y bueno, es lo único. Pero que es que esto puedo. No es el público ni el pueblo, esto es el ego del presidente Maduro, que tiene bastante ego, y fue un homenaje hacia él, no fue hacia la gente. El venezolano de a pie, claro que le encanta la música mexicana, pero no es la idea cantarle a un señor que tiene causas en este país. Bueno, yo la verdad al respecto omito mis comentarios, no puedo decirles ya más. Mariana, una preguntita. Tú como manager obviamente ganas un porcentaje. ¿Ya sabes cuánto le pagaron? Porque hace ratito en la mañana nos dijiste que no sabías. Ahora ya te dijo ahorita en la comida cuánto. La verdad, mira, no soy su manager, soy su representante legal. Sí. Hay cosas que no está el señor Montero obligado a decirme, a contarme todas. La verdad, desconozco si le pagaron o no y cuánto le habrán pagado. La verdad, desconozco ese tema. Y lo único que les puedo decir es que él está feliz con sus nuevos proyectos. Va a tener una nueva sorpresa que nos va a dar a todo el público y a todos los espectadores en televisión. Ay, pero que no vaya a ser una sorpresa como la de presentarse de repente en Venezuela, por favor. Ahí te encargamos, Marianita. Sabemos que tú estás haciendo tu trabajo y te agradecemos que nos hayas tomado la llamada. Tiene concierto de fin de año con dos gobernadores, así que ahí hay platita. También eres la abogada. También, ¿verdad? Sí, eres la abogada de Fernando Carrillo, que se va a vivir a Venezuela también, ¿no? Es correcto. Soy su asistente legal en algunos temas, en otros lo apoyan otras personas, pero sí, va a ir por un tiempo, va a un proyecto y bueno. ¿Y de qué va a vivir allá, Fernando? ¿Va a trabajar? Va a un proyecto también de lo que él se dedica, de su tema artístico, y también es un hombre que también creo que tiene un nivel de actuación muy fuerte, pero sí va a Venezuela, va un tiempo a Venezuela. Ok, bueno. Muchas gracias, Mariana, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, y disculpa si tratamos de ser muy respetuosos porque sabemos que tú simplemente haces tu trabajo, pero gracias de cualquier manera por respondernos. Y gracias, y Seriani, me caes muy bien, ¿eh? Me caes muy bien. No te preocupes. Estás perdonada. Gracias. Señora y señores, se va Fernando Carrillo con un enchufe así de grande para enchufarse al dineral de las arcas de Maduro y Chávez, que están llenas de oro, no para la gente, sino para estos artistas. Y música de tensión, arránquense los mariachis, pase la voz, comadre, porque al regresar, Galilea Montijo rompe en llanto y advierte de una feroz demanda
porque está siendo vinculada con pruebas en un libro con relaciones con mafiosos. Y más adelante, un hecho histórico, después de haberla investigado más de un año y medio este programa, nos enfrentamos a Laura Bozzo, la protagonista de una investigación de pagos de impuestos en México. Hoy llega aquí a darnos la cara a nosotros y de frente decirnos que pase el desgraciado. Ahora sí que pase la desgraciada. Nunca pensamos que iba a pasar esto. ¿Qué onda? Falté mucho la semana pasada porque fue Thanksgiving aquí en Estados Unidos. Yo soy Arturo Stransky, estoy de vuelta con ustedes para leer sus mensajes, mandarles saludos, como a Ivonne Porras, que acaba de llegar y casualmente leí su mensaje primero, ¿eh? Ivonne Reina dice, arránquense los mariachis. Sunflower dice, ya pedí el libro antes de que lo borden. Sí, está bien loco eso, ¿no? Sunflower. Carmen Sotomayor dice, ¿será que los amedrentó, perdón, la pilla Gómez Montt? Uy, 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 no, pues no sabes cuántas demandas ahí vuelan. Miriam Nataren dice, ya llegué a ver el chisme de Laura Bozzo. Uy, se va a poner buenísimo. Blanquita le creen a Galilea. No, pues ahí está todo loquísimo. Blush Pink, no te había saludado antes. Dice, saludos chicos. Y también está aquí Anilú mandando saludos. Gran controversia causó todo este fin de semana la salida del libro Emma y las otras señoras de El Narco, de la periodista Anabel Hernández. En este libro, que nosotros ya lo tuvimos en nuestra mano y pudimos leer, efectivamente, acusa a Galilea Montijo de mantener una relación con Arturo Beltrán Leyva. Wow. Ella este fin de semana ha llorado por los rincones negando esa relación y negando incluso que estuviese ella en el libro, ayudada por la casa editorial, en un comunicado muy confuso que más adelante vamos a leer. Bueno, hablando de eso, Random House es la casa editorial que es la editora número uno en el mundo de los grandes libros de las amantes de Pablo Escobar. Y dice, mira, en las últimas horas ha circulado información en algunos medios que no corresponde ni al contenido de la obra Emma y las otras señoras del narco, escrito por la reconocida periodista. En dichas notas se han citado nombres y o hechos que no están registrados en la investigación periodística que Anabel Hernández detalla en su más reciente publicación. ¿Qué claro. es esto? ¿Qué es esta negación de la realidad? Exacto, claro que no, señores de la casa editorial, no sabemos si tengan alguna amenaza o cuál sea el motivo para confundir al público, obviamente jalando la balanza al lado de Galilea, después de lo que declaró este viernes. Pero la gente va a comprar el libro y se va a dar cuenta que allá mencionan a Galilea con foto y todo. O, Javier, puede ser que a lo mejor ante la presión de Galilea, Televisa o sus amigos poderosos, ahora la editora esté pensando en cambiar censurar el libro. ¿Por qué? Porque ya salió un tiraje, que es el que nosotros tuvimos en la mano, por eso estamos llevando esta investigación. ¿Será que puede suceder eso? Pero fíjense una situación, aquí le vamos a comprobar a Galilea que en varias ocasiones está mencionada con terribles acusaciones en el libro. Dice, él estuvo en una relación, esto lo dijo, ojo, uno de los colaboradores de la periodista Anabel en el libro. Él estuvo en una relación seria por mucho tiempo con Galilea Montijo. De hecho, le ayudó a sacar a su hermana de la cárcel. A mí me tocó mirarla 3 veces, por lo menos, me consta. Le podría decir, sin exagerar, que la relación duró cuando menos 2 años. Le regalaba relojes y joyas, que por cierto, también en el libro dice que a él le encantaba ver a la conductora, porque en ese tiempo iba como invitada a Hoy como conductora suplente. Pero, y le encantaba verla conduciendo con ese reloj Rolex. Nosotros un poco te lo sugerimos en septiembre 21, cuando dijimos que los departamentos que ella compró en Miami no cierran las cuentas. ¿Cómo compró departamentos? Se los vendió el cirujano que era su pareja. Y hay tanto dinero ahora en Miami de Galilea que no cierra con las cuentas. Pero ella insiste en negar todo y llora.
Hoy Galilea Montijo hizo un video comunicando y pidiendo paz. Está fastidiada de que la metan en escandalosos y negó relación con el narcotraficante. Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual yo trabajo. A nadie más le debo el apoyo, a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa. Y esto consta en papeles con el nombre del abogado. Pido y de verdad les suplico ya paren a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Yo ya no hablaré nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo. Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa y también lo respeten. Siempre me he callado y aguantado. Se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer, y me siento devastada y muy dolida. Una mujer que ha sido muy trabajadora desde los 14 años. Estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado a cualquiera de estos temas y de ningún otro escándalo. Yo seguiré trabajando como siempre con todo el cariño, amor, alegría y profesionalismo, el cual me caracteriza, perdón, para todos ustedes. Seguiré luchando por mi familia, por mi felicidad y la de ellos. Perdón por ponerme así, pero de verdad, ya es demasiado. Perdónenme. Galilea, las pruebas las tiene obviamente la periodista Anabel Hernández, que ya, no es el primer libro que escribe. Ella, de hecho, se tuvo que ir de México por las cosas tan fuertes y todas las... No, ha metido gente a la cárcel. ¡Claro! Ahora, qué buena actriz, ¿eh? La verdad que Televisa ya ganó una nueva actriz en su... ¿No te acordás, no? Cuando te ibas de jet privado a Miami a salir con Chris Pacello, el mafioso más grande de la, del real estate, que lavaba dinero del cartel de Colima. El pasado te condena, Galilea. Lamentablemente, hoy sos una madre. Pero antes de ser madre, tuviste una vida de soltera y tuviste novios y tuviste ex. Y lamentablemente tenés que hacerte cargo de lo que viviste. Porque tenemos golpear, muchas pruebas. ¿Eh? Al que mandó golpear. Mandó golpear a un argentino que era su pareja con este Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco, sí. Y así, la lista de hombres y de controversia que tiene esta mujer, realmente... Si habláramos todo lo que sabemos de Galilea, sería muy fuerte, ¿no? Es para otro libro. Claro, y comares, al regresar, Alicia en el país de la cocaína también está siendo acusada como una sugar mami por su romance con Roberto Romano. Y más adelante, el momento más esperado en la televisión de los Estados Unidos, Laura Bozzo llega aquí al programa que la mandó a estar fugitiva 3 meses. Toda la investigación que nosotros lanzamos, hoy ella lo enfrenta y va a arder Troya cara a cara. Directamente desde Acapulco, vamos a presentar a Laura Bozzo. Laura, bienvenida. Te recibo con esta pregunta. El día 26 de agosto, ya casi más de un año, dimos a conocer en este programa que tenías una investigación por evasión fiscal en México por 14 millones de pesos. Hola, Laura, bienvenida a Chisme en Vivo. Hola, Javier. Hola. Hola, Elisa. Hola, Laura. Nos dijiste de esta investigación cuando la sacamos hace un año, 2 meses. Te agradezco muchísimo la pregunta. Y de verdad que hay gente que dice que esto de que he estado 3 meses prófuga, me he golpeado la cabeza, tengo amnesia o estoy totalmente loca. Para dar una entrevista con todo lo que se han reído, se han burlado y me han guiado, pero a mí, la verdad, eso no me importa. Les cuento algo. Esta investigación se origina el 2012. ¿Por qué se origina el 2012? Porque eso es muy importante, Javier y Elisa, que lo sepan. No por evasión de impuestos, no. Mi contador se olvidó de mandar el cambio de dirección y al olvidarse de mandar el cambio de dirección hicieron una auditoría.
y creo que fue lo mejor, porque si hubieran pasado los años, la cosa se hubiera complicado. Les voy a explicar bien de qué se trata, y eso lo tengo en papeles. Yo no sabía, por ejemplo, que si tú mandas, Elisa, yo vivo acá, pero mis hijas en Estados Unidos, Javier lo sabe también, yo mando el dinero para allá, Televisa me descuenta una parte y manda el dinero para allá. Ojo, chicos, yo pago como Laura Bozzo, yo no tengo empresas para deducir impuestos. Laura Bozzo Rotondo, ahí y ahí, y yo no tengo ningún problema y nunca los he tenido de impuestos. Bueno, resumo, cuento corto. Mando la plata a Estados Unidos. De ahí, de esa cuenta, la regreso a Perú, a México, una parte a Perú, y de ahí la pongo en otra cuenta de ahorros. Y luego se llama triple tributación. Yo no sabía de esa triple tributación porque yo en Perú no existe eso. Si el dinero es de un mismo origen, no te pueden cobrar tres veces, porque lo que me han cobrado a mí, que son 12 millones exactamente, son más de lo que yo he ganado en todo un año, más los impuestos que yo he pagado. No sé si me dejo entender. Laura. No sé si está... Pero no, sí. Rosa, el lavado de dinero, Laura, eso, digamos, ¿por qué te pagan en Estados Unidos si vos vivís, sos mexicana ahora y estás en México? Nunca menciones esa palabra de lavado de dinero porque me parece una ofensa. No, te digo, que si ¿por yo qué hubiera este hecho movimiento? Cosa, sería millonaria, tenía mansiones y no estaría en la ruina viviendo de la herencia de mi padre, ¿no? Entonces, es muy simple, Javier. Mis hijas están allá y yo primero mandaba el dinero allá para pagar todo lo de mis hijas y de ahí lo traía nuevamente acá. Eso no es ningún lavado, eso es lo normal. Eso lo han investigado a fondo y no hay ningún problema. Tampoco se trata de grandes sumas de dinero. Yo depositaba en Miami porque mi casa estaba en Miami. Javier, tú sabías que yo vivía allá. Mi esperanza ha sido regresar a Miami siempre, ¿no? Y yo también tenía mi cuenta acá, pero primero pagaba la casa, las cosas de mi hija. Para mí primero siempre han sido mis dos hijas. Y entonces, obviamente, si lo depositaba acá y de acá lo convertía en dólares para mandarlo allá, era un caos. Entonces yo mandaba mi cuenta de Wells Fargo. Es más, yo pedí que me hicieran una investigación porque a mí me encanta que las cosas transparentes... Laura, bien claro, pero a ver, Laura, para sí, mi reina. Mi amor, mira, tú has dicho bien claro todo este discurso, lo hemos visto en todos los medios, pero es difícil de creer que una persona preparada, una abogada como tú, no sepa pues, que en cualquier país del mundo se tiene que pagar impuestos. Ahí es donde viene también... No, Elisa, yo sé perfectamente que se pagan impuestos. Lo que yo no sabía es que tenía, que era triple tributación. Ahora, acá no estamos discutiendo de pagar o no pagar, estamos llegando a un acuerdo... No, para que sean conscientes de todo, yo perdí esto, sí, es cierto, es mi responsabilidad, y lo que hay que pagar, se paga, ¿me entiendes? Pero yo no he sido de esas artistas con empresas fantasmas, nunca. Yo toda mi vida he pagado con mi nombre. Y sabiendo tú que tenías esta deuda, Laura, nos dijiste mentirosos cuando sacamos hace un año, dos meses, la noticia, y tú sabías que tenías este proceso desde el 2012. No era evasión de impuestos, era un problema de triple tributación. Perdón, pero me han hecho dos endodoncias, ¿sabes? Y estoy hablando porque se trata de usted, porque no era tranquila. Fue por la muela. Mira, Laura, bueno, te cuento. Sí. A mí Cristian Suárez me dice, Laura puso el departamento de Acapulco a nombre de las hijas para no pagar impuestos. Es decir, ¿por qué no tenés una propiedad en México, por ejemplo, a tu nombre? A ver, escucha. Esa pregunta espectacular. Primero, cuando a mí me dan de regalo el departamento, yo inmediatamente lo puse en fideicomiso porque no tenía en ese momento nacionalidad mexicana. Y lo pusimos a nombre de mis dos hijas. Yo tenía mi casa en Cuixquilucan, en el Estado de México, que era comprada y está en las pruebas con el dinero de mi madre. Mi madre me dejó mucho dinero, bueno, no mucho, pero una cantidad de dinero fuerte. Pero como me dijo que yo era una loca, salvaje y un animal irresponsable, porque así me decía mi mamá que era una irresponsable, una loca, me dijo, no, la herencia no es para ti, es para tus hijas. Y esa casa de Cuixquilucan, yo tengo todos los papeles que te los puedo mandar, la transferencia que se hizo cuando se compró la casa, todo era a nombre de mis hijas. Ahora, algo que había importante, Lisa, quiero que me escuchen, te lo juego. Cuando hay ese problema con el SAT, yo hablo con el SAT y les mando una carta diciendo, señores, ya quédense pues con la casa de Cuixquilucan,
es de mis hijas, ya veré cómo, porque yo sí tengo trabajo, tengo talento, gano y recupero. Más de una vez lo he perdido todo, Javier, yo te lo he contado con el arresto. Pero bueno, regresando, muy bien, dije yo, tengan la casa. ¿Y sabes qué me contestaron? ¿Qué? Que no les interesaba la casa, yo tengo el papel. Porque claro, acá me acusan de depositaria infiel. Infiel sí he sido, pero depositaria infiel nunca en mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque si yo hubiera sido depositaria, me debían haber notificado a mí, ¿me entiendes? Y nunca notificaron nada de depositaria. Laura. Por último, una cosita más, mi adorado Seriani, una cosita. Cualquier periodista que me, acá en México, que me atacaban, que vendió la casa, que embargada, podía haber ido, una cosa muy sencilla, ido a registros públicos y haber investigado. Porque yo hablé con la jefa de registros públicos y antes de vender la casa, como dice Lara, Elisa, soy abogada, tan animal no puedo ser. Yo me fui a registros públicos, a mí me dieron el certificado de no embargo. Laura, porque el crédito fiscal se fija después. Laura, vamos a una pausa, pero que nos respondas cuando volvamos. ¿Qué hiciste cuando viste que había una orden de aprehensión? ¿Dónde te escondiste? ¿Qué estuviste haciendo estos 3 meses? Ya venimos. Prepárate, prepárate, porque esos 3 meses tuyos no son nada de lo que realmente pasó, ¿ok? Espérate, ahora te voy a contar. ¿Cómo ven la señorita Laura? Vamos a leer comentarios, yo no quiero decir nada. Anilú dice, es ladrona. Karen, dice, ahora adorado. Sí, no, pues obvio. Tiene que caerle bien a todos. Miss está hablándole a Normation, excelente sugerencia. A ver, ¿qué dijiste, Normation? Sus abogados le dijeron exactamente lo que tiene que contestar. Pues es muy probable, si es que ella no lo hizo antes. Adam Macron dice, vieja ladrona. Sandy Bañuelos dice, ¿y por qué estabas prófuga? Nos tiene que contestar a eso a todos. Blanquita, si eran amigos Laura y Seriani. Según esto, que estaban en una cena de Año Nuevo. Ivonne, que hable Dmitry Marco. No, no lo invitamos. Nochebuena, pregúntenle lo de los audios. No le saquen. Vamos a preguntarle lo de los audios. ¿Por qué no? Largarme de este país, ¿sabes? La gente envidiosa. Yo, por ejemplo, pensaba que Juan Osorio era mi amigo 1000 veces, ¿me entiendes? Se hablaba con él y todo. Llega a Perú, ¿a qué? En México la odian. Yo no puedo, jamás trabajaría con ella. La odian tanto como en Perú. ¿Cómo? A ver, Juan Osorio, ¿te das cuenta? O sea, ¿cómo es la gente acá? Descansa, anda con tu amiguita esta de la Maya Celeste y con toda esa gentuza de Telemundo. Gente de mierda, ¿verdad? Yo de mierda, que son amigos cuando nunca son amigos de nadie. Laura, nos lastimó muchísimo escuchar eso, ya sea que, como tú dices, que te hayan grabado, pero hablar eso de un país que te ha dado trabajo y una oportunidad. Elisa, ¿por qué, Laura? Yo como mexicana te lo pregunto de frente. ¿Por qué? ¿Puedo hacer una pregunta a los dos? Sí. A los dos, ¿ah? Sí. ¿Qué sentirían si un amigo de ustedes, que duerme hasta en su cama, que es como hermano, ¿ok?, edite audios que él provocó? Porque ¿qué haces tú si esa persona que es tu hermano del alma te dice, Laura, Juan Osorio ha ido a Perú a hablar mierda de ti? Y claro, tú has tomado varias copas de vino, porque yo no lo voy a negar, que a mí me encanta tomar de vez en cuando. Muy bien, y Javier también lo sabe. Bueno, y de ahí, ¿me entiendes?, te hinca, porque eso sí, mi boca es mi bendición para la televisión y mi maldición para la vida privada, porque toda mi vida he tenido ese defecto. A mí me hinca, me pones un cuchillo y te contesto, sí, que es un hijo de... Así soy yo. Pero Laura, a ver, los audios no están editados. Laura, los audios no están editados. En el que este productor argentino me hinca, yo contesto. Laura, ¿no te parece un poco infantil? Laura, escúchanos, por favor, te hemos dejado hablar y esto es un punto muy importante, porque al aclarar esto, no solamente nos lo aclaras a Javier y a mí, se lo aclaras al pueblo de México. Laura, ¿no te parece infantil decir que quedaste mal con un amigo que te traicionó, pero al final tú dijiste lo que piensas de los mexicanos que te hemos dado una oportunidad? ¿Me puedes escuchar un segundo? Claro. Sí. Ok, si tú estás pasando por un momento horrible, ok,
y esa persona viene y te dice, mira lo que te han hecho, cómo te han humillado, cómo te han tratado de India, que no sé qué y que no sé cuánto, que yo me siento india y a mucha honra. Yo puedo haber dicho estupideces, pero te digo algo, se los digo a los dos. Obras son amores. Yo arreglo mi vida en Tapachula, en un giro negro, ¿me entiendes? Cerrando prostíbulos. He salvado a 53 niñas de trata. He hecho la brigada de Laura por todo México. Laura, pero también te has subido en un helicóptero, amores, supuestamente amor, que ibas a llevar ayuda y fue un montaje, Laura. ¿Por qué no contestas así claro y firme? ¿Por qué tu verdadero sentir? Anda, te reto. Venga acá y vamos a la pintada y vas a ver todas las obras que yo he hecho en la pintada. Pues lo vamos y lo vemos, así como todos los documentos que dices que vas a mandar. Mira, con todo respeto, Laura, te pido como mexicana que te disculpes por lo que yo le dijiste. No soy tan mexicana como tú, pues acá no, tengo mi pasaporte. No, una mexicana, una extranjera que tiene la nacionalidad, Laura, vamos que se expresa de esa manera. ¿Por qué no con humildad pides una disculpa a los mexicanos por lo que, de la manera que te expresaste? No, mi reina, acá la gente me conoce. ¿En dónde he estado? ¿En dónde he estado esos tres meses? Me he dado cuenta del amor tan increíble que me tienen, cómo me han cuidado y protegido la gente más humilde. Pues eso no se nota. Laura, entonces, tú dices que fue un montaje. Es simple, Lisa. Laura. Te invito a Acapulco. De verdad, te lo digo con todo mi corazón. Laura. Te invito a Acapulco. Vamos a la pintada. Tú como dices una cosa, dices otra. Mira, el viernes pasamos un audio donde nos decías que nos hacías el favor de darnos esta entrevista. Y el fin de semana fuiste a dar una entrevista en Perú. Con Patricia Rulo. Y ve lo que nos dijiste. Adelante el audio, por favor. Nos dijiste cloaca. A ver, chicos. Adelante con el audio. Escucha esto. Me molesté con ustedes. Un canal de espectáculos, creo que es, si no mal equivoco, el Chisme No Like, tiene bastante... Mira, a ver. Dime. No hablemos de una cloaca, ¿ok? Ya. Porque eso no es chisme, eso es cloaca. O sea, que ellos... Donde se me ha destruido la imagen. Perdóname, si vamos a hablar de periodismo serio, hablemos de periodismo serio. Uh-huh. Ahora, si vamos a hablar de una cloaca donde sacan audios sin editar, mejor dicho, editados para hacerme daño, de conversaciones privadas que yo no he autorizado, perdóname, pero yo no te puedo dar la entrevista. Laura, somos una cloaca, tal vez porque destapamos mucha miércoles. A ver, mi rey, esas palabras fueron del productor cuyos audios, te los puedo mandar, tú propagas. Esas palabras fueron de él, porque yo nunca las había escuchado. Y con esa chica... Lo dijiste el sábado, con Patricia Arbulú. ¿Puedo hablar algo? Sí. Un minuto. Ok. Si yo les estoy dando la entrevista, es porque quiero dejar la guerra atrás. Yo lo que quiero es ir a hacer una entrevista con usted vía Zoom. Y papelito manda, papel por papel, voy a enseñar los videos. Las sí, porque no has mandado nada de pruebas. Están ahora en mi Instagram. Pero yo puedo enseñarte lo que hice, que tú dices que fue un montaje en Acapulco, Elisa. Sí. Yo te puedo enseñar, ¿ok? Las sí, enséñanos. Las personas a las que yo les salvé la vida. Pero, sí, a ver, Javier Seriani, de donde tú vienes, que es Argentina. Sí. Y de donde yo vengo, a pesar de que soy mexicana, vengo de allá. No hablamos así. Está bien, pero a ver, bueno, pero llamar cloaca a unos periodistas que te están investigando, porque además no fue con mala leche. Nosotros agarramos las cosas tuyas y las sacamos, porque nos llega a nosotros nos pusimos la tarea de investigarte cuando estaba fugitiva. Por ejemplo, el espejo que tenías ahí en Acapulco, ¿te lo regaló el gobernador, sí o no? No, me lo regaló un gobierno artesano. Ay, que te diga cuál es el nombre del artesano. ¿Y por qué cuando lo dijimos lo mandaste a sacar, a esconder? Sí. Llámalo ahorita. Ahorita te voy a decir el nombre de los artesanos. En este instante te lo digo. Yo no acepto regalos de gobernadores. ¿No? ¿Sí? Porque a mí me vale madre la política. Pues también ¿bolsas? Erubiel te regaló una bolsa. ¿Te escucho? Erubiel me regaló una bolsa. Ah, bueno. Yo no sé dónde sacan esas informaciones, porque de verdad tú me dices que Cristian Suárez ha dicho que el departamento... Yo no lo creo, porque Cristian Suárez y yo, digamos, hemos conversado, las cosas se han solucionado... Y no sé, a mí me parece extraño. Yo el bien sí lo conozco, ¿ok? Le agradezco eternamente todas las campañas que hizo conmigo para labios leporinos, ciegos, sordos. Operamos a cientos de personas. Parte la operación de las siamesas. Sí, si yo tengo un Laura, político que puedo Laura, ayudar, pero aquí también hemos presentado, la gente, Laura. Sí, pero para mí nada.
Mira, Laura, aquí también hemos presentado todos los actores que has llevado desde el Perú a tus programas. Entonces es bien difícil creerte porque como dices una cosa, a ver, nos mandaste un audio diciéndonos que nos ibas a dar ahorita una entrevista el día de hoy. Y el mismo fin de semana te fuiste. Soy la conductora, pero responsable de lo que... Yo soy la conductora, yo no conozco a nadie antes del programa. A mí me sientan, y puedes preguntárselo a Alexis Núñez, yo me siento en un set y en la primera vez que yo veo a la persona es cuando entra en el set. Yo no conozco nada. Y tú quieres decir que hubieron casos falsos, que hubieron montajes, son los pro... Yo no tengo nada que ver, lo juro por mi vida. Ay, por no, Laura, cuando volvamos, eres bien mentirosa, disculpa. Quiero que nos digas por qué hablaste mal de la doctora Polo y de Adamari López, si realmente estás tan enferma como decís. Al regresar, por favor. Laura Bozzo está con nosotros. Dijiste que Adamari especulaba con el cáncer y que la doctora Polo no era un ejemplo para los inmigrantes, tampoco era para ser una gran líder de la televisión. ¿Por qué? No, no he dicho eso. Exactamente no fue así. Sí. La persona, a ver, déjame terminar. La persona que estaba al costado mío, ¿me entiendes? Me dice, no, porque Ana María es la reina. Le dije, sí, Ana María es la reina de la televisión, pero yo soy la reina de los corazones de la gente. Eso fue lo que dije. Y también dije de Adamaris, yo sufro de cáncer de seno y te puedo enseñar las cicatrices y toda la cómo me lo han quemado, porque yo no tengo vergüenza, a mí me vale lo que diga la gente, yo muestro todo. Pero yo quiero preguntarte una cosa que no me has contestado. ¿Quién es más traidor? ¿Quién es tu hermano del alma? ¿Te graba sabiendo que no estás bien y te provoca para decir estupideces? O la persona que las dice. Pero Laura, a ver, vos estás empeñada en que quién me dio a mí o a nosotros los audios. No importa eso, porque en realidad, porque no están editados. No están editados. De hecho, hasta el mismo Cristian ha repartido, no a mí, a un montón de gente, la foto de tu hija con la nalga toda podrida. Es decir, acá hay muchos, vos generaste muchos enemigos que han sacado. Y hoy Cristian es tu amigo. Imagínate. Cristian Suárez adora a mi hija y siempre ha tenido una relación. Y eso fue un problema de hace años, que ustedes, por cierto, le ocasionaron una fuerte a mi hija. ¿Por qué? Que se curó y se solucionó, pero que él lo haya sido me parecería terrible. Mira, Laura, yo lo que te digo honestamente, yo como sudamericano... Ariel, no conocemos. Pero en este momento, o sea, yo estoy... No quiero que me trates bien, trátame para la mierda, pero con honestidad. No, pero por eso te digo, a ver, mira, yo soy sudamericano y tengo un respeto por México porque yo siento que es mi segundo país. Yo no soy mexicano, soy argentino que me aceptan. Este tipo de cosas dañan muchísimo la imagen de los sudamericanos que queremos triunfar en México. Porque realmente estuviste tres meses fugitiva. Este país, Estados Unidos, no te quiere. Perú, no sabemos si te quiere tampoco. A ver. ¿Qué hacemos contigo, Laura? Tú no sabes. Tú no puedes juzgar cómo me quieren o no me quieren, porque el público hispano en Estados Unidos me adora. Ay, no, y el público en México más. Y te voy a decir algo. No me ha contestado quién es más traidor, pero ahí la dejo. Pero bueno. No, para. Pero ¿qué tiene que ver? Vamos a decir, más traidor tu amigo, pero ¿qué tiene que ver que tu amigo te haya traicionado al insulto que dijiste que te querías largar de este pu país? Y lo que dijiste de los mexicanos, eso es lo que te estamos pidiendo, que pidas una disculpa, Laura. A ver, Elisa, escúchame un ratito, por favor. Sí, te escucho. Yo, un minuto quiero que me escuchen, por favor. De donde yo vengo, cuando nos calentamos, podemos insultar al papá, a la mamá, a los hermanos, a todo el mundo, porque somos así, ¿me entiendes? Y ese es mi defecto. Mi madre me ponía chile en la boca porque a veces me agarraba latigazos. Porque me decía, no puede ser que tú hables y después pienses. Y que porque te provocan, tú contestes. Pero sos una comunicadora. Abogada, según tú, una líder de opinión. No podés decir eso ni en privado. A ver, yo lo dije en privado. Que haya un traidor que lo haya sacado en público. Porque eso la verdad es lo que piensas, eso es lo grave, Laura. ¿Por qué no pides una disculpa? No importa lo que hizo tu amigo. Por algo lo habré hecho, se habrá sentido mal porque te ayudó. A ver, Elisa, yo no soy ninguna artista, ni estrella, ni líder de nada. Soy una persona que la gente la quiere. Cuando yo he salido,
me enteré en una en una audiencia que me daban arresto, ha sido la gente más humilde de ese país la que me protegió. ¿Por qué te protegieron en Acapulco? ¿Quién te protegió, Laura? ¿Quién te protegió? Hay mucha gente que habla peste de México a escondidas, ¿me entiendes? Como tú lo hablaste, ya, Laura. Laura, ya pide una disculpa. Pídele una disculpa a los mexicanos por lo que nos has dicho. Porque te hemos dado una carrera, te hemos dado una patria, y es injusto que te hayas expresado así, en privado, traicionada, lo que fuera de México. Si vas a hablar sola, es difícil que yo pueda hablar. Entonces te pido, por favor, si me quieren entrevistar, que me den el derecho a réplica, por favor. Adelante. ¿Okay? Adelante. Por favor, te lo pido. Mira, disculpas a mucha gente tengo que pedirle en esta vida, no solamente a México, también a Perú, que en un momento determinado les saqué la miércoles porque por el arresto y por toda la injusticia que viví, ¿me entiendes? Pero mis obras hablan por mí. El que yo le he dado mi vida a ese país, habla por mí, porque yo estoy acá, no me voy a mover de acá. Ahorita estoy organizando la Navidad en el penal de aquí de Acapulco. Ay, Laura, pide una disculpa y ya. Que porque si no te vas a ir a ese penal. Y hablando, y si tengo que pedir perdón, lo pido, porque yo soy una persona que habla, Laura, muchas veces con el hígado. Y tú también, Javier Seriani. ¿No sentís que el amor al dinero no te ha permitido ni siquiera estar en el casamiento de tu hija? ¿No sentís que hay un mea culpa amor que tenés que hacer? Amor al dinero sería millonaria si hubiera tenido amor al dinero. Pero si tenés cartera. Dijiste por escrito que eres rica, que tienes el dinero de la herencia. Sabías que metí a mi hija en un lío con el IRS por el SAT acá. Amor al dinero. Solo tengo la herencia de mi madre y de mi padre. Si hubiera tenido amor el dinero... Sería. Pero Laura, tenés cartera de 50 mil dólares. Laura, acá, ¿te gusta el dinero? ¿Sos una mujer que te gusta el dinero? ¿Sos adicta al dinero? No me importa un carajo el dinero. Yo puedo estar vestida de Chanel o que ya vendió algunas cosas, aunque gracias a Dios tengo la herencia de mis padres, repito, y tres propuestas de trabajo... Entre ellas una bioserie. Laura, mira, Laura, yo no te creo, no sé vos, Elisa, yo no te creo. Ustedes van a aparecer en la bioserie. Bueno, lo que te quiero decir. Que aquí hay mucha incoherencia. Yo estoy totalmente desprendida. Laura. Si fuera amante. ¿Por qué no con humildad? Mira, nos quedan 30 segundos, Laura. 15 segundos, Laura. Con humildad, pídele una disculpa a los mexicanos y punto. A ver, no una. 5, 4. Mil. Porque este es mi país que me abrió las puertas y me dio todo lo que tengo y todo. Okay, lo nos que vemos soy. El día de mañana, Laura. Tenemos que dejarte. Esto que no termina. Esto fue Laura Bozzo en Chisme en Vivo de frente a nuestras preguntas. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Lo quiero. Wow, wow. Se me fue chueco de tanta emoción. Dijo que nos quería. Ay, Dios santo, ¿qué pasó aquí? Pregunten de su chamarra, muy buena, Ángel. Marcela Kennedy, llegaste tarde, pero aquí te estás despidiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo viste esto? Ana Mejía dice, no, para mí que esa herencia es todo el dinero que se ha encaletado, dice Miss Trujillo. Buenos comentarios, Miss. Silvia Guerrero, por fin, Blanquita dice, descansen. María Belsis, ¿cómo estás? Dice, cállate. Ay, no, que hable, pero que conteste, no sé, estuvo muy loco. Norma Villanueva dice, hashtag discúlpate, Bozzo. Muy bueno, muy bueno. Y Simply Boa dice, eso, Elisa. Y bueno, pues ahí en sus comentarios les pido que me digan quién ganó.